Bienvenidos a nuestro club virtual de lectura de nuestra Biblioteca Pública Municipal Efraín Castro y hoy terminamos con nuestro libro Extintos. El capítulo de hoy tratará sobre 10 animales en peligro crítico de extinción. En su último informe, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, aseguraba que 205 especies de mamíferos estaban en peligro crítico de extinción. Algunos de ellos pueden haber desaparecido ya de la tierra, otras viven solamente en áreas protegidas. Entre todos los animales en peligro, hemos seleccionado 10 especies muy significativas. Leopardo de Amur, langosta azul, albatros de Tristán, pez sierra de capa larga, bongo, orangután de Sumatra, abejorro cuco, pantogolín chino, cocodrilo de Orinoco y vaquita. ¿Qué puedo hacer yo para comprometerte con el medio ambiente y evitar la extinción de las especies? A nivel personal, no necesitas ser adulto ni tener una formación o entrenamiento específico. Si tú y los que te rodean cambiáis solamente algunas cosas de vuestra vida diaria, la diferencia sería muy grande, aunque quizás no la veas. Lee con atención algunas cosas que puedes hacer. En tu vida diaria, recoge los desperdicios que otros han abandonado en la naturaleza. Aprende a identificar las especies animales que te rodean. Apúntate como voluntario en algún grupo local que actúe a favor de la naturaleza, como la observación de aves u otras acciones divertidas. Cuida los jardines y los espacios verdes de tu ciudad, pueblo y comunidad. Planta árboles o plantas propias de tu zona. Únete o forma un grupo para proteger los recursos naturales que tengas a la mano, como montañas, ríos o prados. Comparte tus actividades en las redes sociales y así interesarás a otras personas como tú. Cuando no puedas reducir, reutilizar y si no puedes reutilizar, recicla. Apaga las luces cuando no las necesitas. Ahorra electricidad. Es una buena manera de limitar la contaminación que produce la generación de energía. Camina y usa la bici. Cuando menos usa el coche, más contribuyentes a la lucha contra el calentamiento global. Ahorra papel, usa papel reciclado, escribe por las dos caras de papel. Comprueba que los libros que compras sean impresos sobre papel ecológico libre de cloro. Y así terminamos este libro, Extintos, un homenaje ilustrado a las especies desaparecidas recientemente. Los espero para el próximo viernes para un nuevo episodio con más libros de nuestra colección.